Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros en 15 y en forma a través de la señal de la televisión pública de Tarifa y, como no, en las instalaciones en el Club New Concept, que es donde realizamos y grabamos este programa de televisión. Bienvenidos, como os decía, gracias por acompañarnos en una nueva jornada, última de esta semana, y como siempre vamos a disfrutar de nuestro entreno del día propuesto por nuestros compañeros Hugo y Alejandro y, como no, la pizarra de María, que como cada viernes nos llega de manos de nuestra nutricionista María Vera y también de nuestra compañera Encarni Ortiz. Es un placer contar con vosotros un día más y esta es nuestra propuesta que comienza justo ahora. Bienvenidos. Vas a hacer un ejercicio muy, muy divertido ahora, que es un ejercicio de coordinación, pero también tiene una parte física. Uno de los dos de la pareja es el que dirigirá y el otro lo que hará es sencillamente un espejo invertido. Tenemos tres opciones. Uno, ir hacia uno de los conos. Dos, hacer una sentadilla. Tres, hacer un salto. Y mi compañero lo que hará será ir al cono diferente o hacer un salto si hacemos una sentadilla, o una sentadilla si hacemos un salto. Vamos a ver una demostración que lo vais a ver mucho más claro y os va a resultar mucho más fácil. Va a dirigir Encarni y Dani será, en este caso, el espejo. Vamos a ver, Encarni, cuando quieras. Muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Dani, salta, acuérdate. Venga, una vez más. Y muy bien, chicos, muy bien. Siguiente ejercicio que vamos a hacer es un pase de balón y lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿no? No sería un pase normal realizando la fuerza con los brazos, sino vamos a hacer un pase con el swing, que se llama, con tu extensión de cadera. Y para eso consiste en lo siguiente: agarramos el balón, tenemos que tener los brazos extendidos y cuando tú realizas la sentadilla intenta pegar los brazos un poquito a tu cuerpo. Al incorporarte, esa extensión de cadera que empuja tus brazos hace que salga disparado y la pases hacia tu compañero. Vamos a verlo, que así queda mucho más claro. Dani, cuando quieras. Eso es. Muy bien. Hay que intentar concentrar la energía y que el pase sea con tu cadera, ¿vale? Sobre todo con los glúteos, es el que hace aquí la fuerza principal. Bien. Manteniendo esa espalda recta y lanzando el balón, pues, con la fuerza necesaria para que llegue a tu compañero. Muy bien. Hacemos un par de ellas más. Vale, suficiente. Yo creo que en casa queda totalmente claro. ¡Buah! Ahí se pasó un poquito de energía, Pues, perfecto. Seguimos en 15 y en forma y, como cada viernes, damos la bienvenida a la pizarra y para ello contamos con la colaboración de María. Vamos a darle la bienvenida. Hola. Hola, Encarni. Pues sí, otro viernes más aquí con la pizarra y hoy vamos a hablar de la carga glucémica y el índice glucémico. Recordamos que estábamos con los hidratos de carbono, sí. ¿No, María? Recordar eso, que seguimos con los hidratos de carbono. ¿Pero? Y para ver un poquito cómo, al ingerir esos hidratos de carbono, cómo va a funcionar dentro de nuestro organismo. Venga, pues vamos a ello.
Pues comenzamos. A ver, para así poneros en situación, una vez que nosotros comemos esos hidratos de carbono, recordamos que son todo tipo de cereales. Siempre intentad que sea integral y ahora vais a saber por qué. Pero por ejemplo eso, arroz, pasta, patata, legumbre, todo eso pertenece a los hidratos de carbono. Si comemos ese tipo de alimentos, nosotros lo ingerimos, hacemos la digestión y se va a convertir en nuestro cuerpo en glucosa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al ingerir esos alimentos, la glucosa aumenta. ¿Qué ocurre? Pues que la insulina, como todo el mundo escucha, pues la insulina lo que hace es disminuir esa glucosa. ¿Para qué? Para no tener el azúcar alta en sangre. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues tomar alimentos que no nos aumenten tanto el azúcar en sangre. Por eso es muy importante ese concepto que estoy hablando del índice glucémico y de la carga. Hasta ahora bien, ¿no? Muy interesante. El índice glucémico es lo que más se escucha, pero esto solo te habla del alimento o del azúcar que contiene ese alimento, pero no te habla de la cantidad que estás ingiriendo. Por lo tanto, es muy importante hablar de la carga glucémica, que sí te habla de la cantidad de alimento que te estás tomando. Entonces, lo que quiero decir es eso, que al ingerir un alimento rico en hidrato de carbono, lo que queremos es no aumentar tanto esa glucosa en sangre o ese azúcar en sangre. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tomar alimentos que sean bajos en carga glucémica. Y usted diréis, bueno, ¿y cuáles son esos alimentos? Pues ahora lo voy a decir. Deben de ser esos alimentos que contengan fibra. ¿Por qué? Porque nuestro organismo lo absorbe más lentamente. Es decir, el pico de glucosa o el azúcar la vamos a ir dando a nuestro organismo poco a poco. No vamos a ir dando con gran velocidad si tomamos, por ejemplo, pan blanco. En el momento que tomamos un pan blanco, el azúcar va a ser muy, muy alta en nuestro organismo, por lo tanto, más grasa se puede acumular. Mientras que si tomamos un pan integral, pues el azúcar se va a ir administrando poco a poco en nuestro organismo y el acúmulo de grasa no va a ser posible. Podríamos decir, María, para que la gente lo entienda, que cuando tomamos un alimento con un índice glucémico bajo, aunque nos aporta una energía diésel, ¿no? Una energía que va a ir poco a poco, nuestro cuerpo la va a ir consumiendo poco a poco. Por ello la va a consumir de manera adecuada. De la otra manera, si nosotros hacemos ese pico de glucosa en sangre, lo que vamos a hacer es, el cuerpo se encuentra en un momento dado con mucha cantidad de glucosa, como no sabe qué hacer con ella, la va a depositar y además vamos a crear un montón de insulina, por lo que a su misma vez nos va a pedir más glucosa. Más glucosa. O sea, entramos en el círculo vicioso de tengo mucho azúcar en sangre, la deposito porque no sé qué hacer con ella, pero es que además pido más porque la consumo muy rápido. Exactamente, por eso cuando tomamos algún tipo de dulce no nos conformamos con un dulce, siempre queremos más. Y es por eso de la glucosa, porque tú la ingieres, se absorbe. Como es rápidamente, tu cuerpo te va a pedir más y más y más. Mientras que si tomamos unos macarrones integrales, tu cuerpo lo va administrando poco a poco y te va a durar a lo largo del día y no te va a pedir más macarrones. De ahí también que hablamos de esos endulzantes con índice glucémico bajo. O sea, cuanto más estables sean los endulzantes que usemos en nuestro día a día, menos picos de glucosa vamos a tener, por lo tanto, más estable va a ser nuestra energía y más vamos a controlar nuestra alimentación, vamos a comer lo que queramos, más libre va a ser nuestro organismo de alguna manera de pedirnos las cosas de una manera sana y no hacernos esos picos de buenas a primeras chocolate o de necesitar dulce, ¿no? De necesitar... Claro, si tu cuerpo te está pidiendo dulce o chocolate, es porque no le estás dando la energía adecuada, se la estás dando una energía rápida, pero no le estás dando una energía lenta o despacito, poco a poco, para que tu cuerpo se mantenga bien durante todo el día. Efectivamente. Es muy importante también, para que ese azúcar no aumente, cuando tomamos, por ejemplo, unos macarrones integrales y lo queremos hacer todavía con menor carga glucémica, es decir, que tu azúcar no aumente tanto, pues aparte de ser macarrones integrales, utilizar el aceite, que la grasa también es importante porque disminuye también que disminuye el azúcar en sangre, o añadirle más verdura, porque como tiene más fibra, pues no se absorbe tanto ese azúcar en sangre. Claro, claro. Al final,
lo que nos lleva las bases de la alimentación, o sea, nos justifica el porqué de una alimentación sana. Exacto. ¿No? Porque al final lo que te va llevando es al camino de una alimentación sana, pues los siempre cereales integrales, la pasta integral, siempre el cultivo biológico, aumento de verduras, si además aportamos semillas, ya vimos que además tienen mucha fibra, mucha, o sea, al final lo que estamos claro, buscando siempre, es... Siempre llegamos a lo que... A las bases de las que ya hemos hablado, claro. Exactamente, claro. Que siempre necesitamos alimentos integrales con verduras, y la grasa vegetal saludable como es el aceite de oliva. El aceite de oliva. Aprovechando esta pizarra, adelantamos, María, que antes de acabar esta temporada tenemos que dedicar una semana a los endulzantes. Porque yo creo que, pues sí. Y de hecho lo vamos a dedicar antes de que acabe el tema de los hidratos de carbono, vamos a dedicar una semanita a los endulzantes porque hay mogollón de opciones en el mercado cada vez más y no todas son aceptadas. O aceptadas desde un punto de vista sano y nutricional, y en cambio hay muchas que están encontrando el sitio en los hogares y podemos hablar de ellos y ver... Y no hace que ese azúcar en sangre pues aumente, y lo que equivale a un aumento de grasa, que es lo que no queremos. Efectivamente, o sea que muy interesante, María. ¿Algo más que quieras...? Pues sí, tenía para contaros así una pequeña anotación. Que si, por ejemplo, es también muy importante cómo cocinar esos alimentos o cómo cocinar la pasta. Si la pasta, por ejemplo, está muy al dente, pues es muy importante tomarla, por ejemplo, antes del ejercicio. ¿Por qué? Porque nos va a durar durante más tiempo hasta terminar el ejercicio. Si, por ejemplo, nosotros comemos y enseguida hacemos el ejercicio después, sí, lo he dicho bien. La pasta, o sea, hacemos el ejercicio y después comemos, perdón. Hacemos el ejercicio y después comemos, la pasta debe estar como pasada. Más cocida. Más cocida. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a necesitar esa mayor cantidad de glucosa rápida. Porque acabamos de hacer el ejercicio y nuestro desgaste es mayor. Entonces, siempre que hacemos el ejercicio y comemos después, la pasta tiene que estar muy cocida. Si es al contrario, pues la pasta tiene que estar más bien durita. Al dente. Si queremos el efecto diésel de la pasta o si queremos el efecto rápido de rápido. La pasta, ¿no? Sí. Menor cocción o mayor cocción. O igual, por ejemplo, con una patata. Con los cereales, ¿no? Cualquier alimento. Claro. O un puré de patata o una patata cocida. Pues el puré de patata lo dejamos después del entrenamiento y la patata cocida, pues, antes del entrenamiento. Muy interesante, María. Muy interesante. Bueno, pues llegó el fin de semana. Pues sí. El lunes seguimos. El lunes seguiremos. Pero antes le vamos a dar paso a nuestros compañeros, ¿no? Pues sí, que bueno. Hagan deporte. Pues buen fin de semana. Damos paso a 15 y en forma. Hasta luego. Hasta luego.
Muchísimas gracias por haber compartido este programa con nosotros. Nos vemos el próximo día y recuerda, si buscas un cambio, estás a 15 minutos de conseguirlo.